Buenos días, gente, soy Etel, un uruguaya en New Jersey. El video de hoy se va a tratar de información, es un video que me han pedido bastante y bueno, sobre las rentas acá en New Jersey. Específicamente yo voy a hablar de mi área, toda esta área, Dover, Rockaway, Wharton, Parsippany, toda esta área, y bueno, me puedo extender para alguna área de a media hora, 40 minutos más o menos, ¿tá? Pero voy a hablar de New Jersey, yo no sé otros estados cómo está la renta. Así que bueno, esta información la verdad que tiene muchos puntos porque bueno, no es... todo depende de lo que uno quiera, ¿tá? Así que bueno, me voy al parque, me voy a sentar tranquila y ya de paso que estoy les voy a mostrar una casita por arriba y les voy a decir cuánto sale la renta de esa casa para que más o menos la gente que no está acá todavía, que no vive acá, sepa cómo son las casas, qué estilo y bueno, lo que cuestan al mes. Así que comencemos con el video, gente. Bueno, les voy a poner como ejemplo esa casa que está ahí. Esa casa tiene 3 cuartos y tiene un sótano donde se puede hacer otra habitación o puedes usarlo como sala de juegos o para guardar cosas. Tiene fondo, cocina y baño, $2,800. Es una casa individual, bonita y bueno, pero $2,800 más todas las utilidades, agua, luz, gas, cable, teléfono, o sea, se encarece bastante. Pero bueno, ese estilo de casa es así, sale de $2,500, $2,600 para arriba, gente. Bueno, gente, vamos a comenzar. Bueno, está complicada la cosa, ¿tá? Vamos a empezar por partes. Mucha gente me pregunta si es complicado llegar a este país sin papeles y rentar una casa o un apartamento. Yo les voy a decir la verdad es que sí, es muy complicado. Hoy en día está muy, muy difícil. No es imposible, pero está bastante complicado. Incluso les diría que está muy complicado encontrar una casa para rentar aún con papeles, ¿tá? Pero bueno, vamos por partes para no confundirlos. ¿Por qué está difícil, aunque tengas la plata en la mano? ¿Por qué está difícil? Porque bueno, hoy en día están pidiendo muchas referencias, se pide mucha cosa para rentar una casa o apartamento. ¿Por qué ha pasado esto? Hace un par de años, vamos a hablar de 6 años, 7 años para atrás, uno podía rentar directamente con el dueño. Era muy común, por ejemplo, en esta área, en Dover. Yo les voy a hablar de esta área porque no me puedo extender a todo New Jersey, no conozco todo New Jersey, le voy a hablar de lo que yo sé, ¿tá? Bueno, entonces, hace años atrás, uno hablaba directamente con el dueño, firmabas el contrato, obviamente legal todo, pero directo con el dueño, ¿tá? No te pedía tantas referencias, te preguntaba dónde trabajás, cuántos años que trabajás, eso, se tiene que asegurar de que puedas pagar la renta, ¿tá? Hoy en día ya es muy difícil encontrar una casa o apartamento directo con el dueño porque los últimos años se han rentado muchas casas, la gente las ha destruido totalmente o no han pagado la renta o han puesto mucha gente a vivir en esa casa. Lo que se usa mucho acá en esta área, por ejemplo, es rentar una casa, una familia renta una casa de 5 cuartos, una renta súper cara y rentan 4 cuartos, o sea, alquilan 4 cuartos a personas que quieran rentar cuarto, ¿tá? Entonces, bueno, eso se ha hecho muy común, llenar las casas de mucha gente diferente, un cuarto rento uno, otro. Entonces los dueños se han avivado mucho y bueno, dice, esta gente está haciendo plata sobre mi casa o para pagar la renta o para sacar aparte o para disminuir la renta. Entonces, bueno, los dueños se avivaron y dijeron, no, vamos a subir los precios de las rentas. Aparte de que, bueno, de los destrozos y los problemas que causa de repente meter gente que no conoces en tu propia casa, o sea, quizás un día te pagan, un mes te pagan, otro no, uno nunca sabe. Yo creo que yo nunca me gustó, la verdad, eso de alquilar una casa y rentar cuartos, porque, bueno, primero que la privacidad y segundo que nunca sabes a quién estás metiendo dentro de tu casa, es un riesgo, ¿tá? Nunca se termina de conocer a las personas, ¿tá? Entonces, las rentas antes de la pandemia, por lo menos en esta área, se han encarecido por eso y no se hace tan fácil rentar por eso mismo, porque los dueños ya no quieren saber nada, no quieren tener trato directo con el que arrienda, sino que se va a una inmobiliaria, lo que encarece para uno entrar a una casa. Por ejemplo, si sos directo con el dueño, siempre se pide 1 mes y medio de security, que sería 1 mes y medio de depósito, más la renta del mes. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, si la renta, encuentro un apartamentito de $2,000, la renta sería
$2,000, hay que poner $2,000 más un mes y medio, o sea, más $3,000, o $5,000 para entrar a un apartamento de $2,000. ¿Qué pasa cuando es por inmobiliaria? Acá ya se encarece más, serían esos $5,000 más otro mes, o sea, $7,000, porque ese mes queda para la inmobiliaria. O sea que imagínense rentar un apartamento de $2,000 y tenés que tener $7,000 en la mano para entrar, es una plata. Así que bueno, eso es lo que se ha complicado más últimamente. Aparte que hoy en día, después de la pandemia, todo ha subido, pero eso es mundial. Así que bueno, entonces por esa razón no está fácil rentar sin papeles, porque te van a pedir mucha cosa. Te piden, te chequean tu crédito, que obviamente que si no tenés papeles acá no vas a tener crédito. También te piden referencias, te pueden pedir referencias de las casas que viviste antes, de los dueños, para saber si sos buen pagador. Te pueden pedir constancia de trabajo, no solo la constancia de trabajo, sino el tiempo que tenés trabajando, porque vos no vas a mostrar una constancia de un trabajo de un mes. No, tenés que tener continuidad. Ellos se tienen, tenés que demostrar solvencia económica, que vas a poder pagar esa renta, y no solo la renta, sino que tenés que pagar todas las utilidades, ¿tá? Entonces, bueno, es una forma de resguardarse. Y como le digo, como se ha destrozado tanta casa, los dueños al final en realidad cobran un mes y medio de security, pero hay gente que ha destrozado la casa tanta que ni siquiera cubre los gastos que hay que arreglar la casa, ¿tá? Entonces, es entendible. Yo, si fuera dueña, también haría lo mismo para cubrirme, ¿tá? Así que por ese motivo está muy, muy, muy difícil rentar una casa sin papeles. ¿Cómo se llega acá? Se llega, y ¿qué pasa? Lo más normal es rentar un cuarto o un estudio. Hasta con el estudio, si rentas un estudio, sería lo que es o un basement, que se usa mucho acá, que tiene cocinita, su propia cocinita, es abajo de la casa o en el fondo de la casa, puede ser una cocinita, un baño chiquito, un cuarto. Hasta con eso se pide hasta crédito, te chequean todo. Lo único que no te pueden chequear el crédito de repente es rentando un cuarto en una casa, ¿tá? Que les diría que hoy en día también hasta mucha gente está pidiendo requisitos, ¿tá? Porque vos tenés que saber a quién metés en tu casa. Y bueno, a no ser que llegues con familiares, gente conocida, a la casa de alguien que te reciba en su casa, también es otra forma de llegar. Y bueno, después cuando comenzás a trabajar y bueno, ver cómo resolves tu estatus, quizás en el futuro puedas rentar tu propia casa, tu propio apartamento. Pero bueno, la cosa sí está complicada. Pero lo que se usa en general sí es llegar a una casa como de familiares o de amigos, o rentar un cuarto, ¿tá? Hasta que te puedas desenvolver mejor acá en este país. Pero llegar a rentar una casa desde afuera, les digo que está complicado, a no ser que tengas contactos. Que tengas contactos o que tengas la suerte de agarrar el dueño, o como digo, contactos, o hablar, agarrar de suerte a alguien que esté rentando la casa directamente con el dueño, y ahí que te conozca, y si vos venís de afuera no te va a rentar el dueño, recién llegado, no, tenés que tener contactos, gente que te conozca o dar buenas referencias. Por eso digo, no es imposible, nada es imposible, pero está muy, muy complicado. Así que la gente que me pregunta, que viene de otros países, que están pensando llegar acá, háganse la idea que está complicado para eso. Y lo mejor es esa, como les digo, esa opción, rentar en una casa de familia un cuarto. Yo que les recomiendo, yo sé que hay veces que se vienen toda la familia entera. Yo creo que no es buena idea eso si no tenés dónde parar. Creo que lo mejor es venir uno y ver y acomodarse, que en general es lo que la mayoría de la gente hace, ¿no? Se viene la mamá o el papá y bueno, se acomoda, y después viene toda la familia. Porque imagínate si venís con toda la familia y no sabés, o sea, como no es lo mismo uno llegar uno solo y andar para arriba y para abajo, que nunca sabés las cosas buenas y malas que te pueden pasar, las experiencias que te van a pasar, ¿tá?
No es lo mismo pasarlo uno solo que pasarlo con toda la familia. Entonces lo mejor es venir solo, ubicarse y después que ya está, que ya conoces el terreno, sabes cómo son las cosas, buscar a tu familia, ¿tá? Eso es mi punto de vista. Cada cual hace lo que quiera, ¿tá? Pero bueno, la información es esta, sí está complicado. Bueno, les digo que está complicado también para la gente con papeles. Nosotros, por ejemplo, en mi caso personal, estamos buscando para mudarnos hace mucho de cambiar de casa, queremos una casa más grande y está súper complicado. ¿Por qué? Por el crédito. Ahí ya esto es personal, yo tengo el crédito, la verdad, muy malo. Mi esposa también tenemos un crédito malo, ¿tá? No les voy a mentir, por eso se complica mucho. Y bueno, y también si tenés el crédito malo, está complicado la cosa para rentar. Esa es la verdad de la verdad. Tenés que tener todo excelente. Crédito, referencias, los trabajos, con eso no hay problema. Trabajo, referencias, no hay problema. Pero con el crédito muchas compañías, muchas agencias inmobiliarias piden buen crédito. Y bueno, el crédito no es otra... para abajo, desastre total. Así que bueno, esa es la verdad, no le voy a mentir, no creo que sea la única. Hay gente con muy buen crédito, pero bueno, a ver, ahora vamos a hablar de las rentas, de los valores acá en esta área. Por ejemplo, mi suegra, les doy de ejemplo, se acaba de mudar, se va a mudar y le fue complicado también encontrar, ella tiene buen crédito, bueno, obviamente es americana, tiene papeles, todo, y bueno, pero es limitado el monto que ella puede pagar, son dos jubilados y no pueden pagar una renta tan cara como están hoy en día. Entonces encontraron acá unos 15 minutos de acá, Parsippany, estoy en Dover, a 15 minutos, 10 minutos manejando, 10 minutos, 15 minutos, ahí. Encontraron lo que sería una comunidad, apartamentos, muchos apartamentos que tienen piscina, hay gimnasio, está bonito. Un cuarto, $1,500. Les costó encontrar por el precio, yo les digo, ella tiene buen crédito, todo, pero estaba buscando un precio bajo, ¿tá? Y bueno, $1,500, un dormitorio, no un apartamentito, pero y bueno, tiene toda la comunidad. Lo bueno de esto es que no hay que cortar pasto, no hay que limpiar nieve, se encargan de todo. Comunidad sería como un lugar con muchos apartamentos y bueno, tienen una piscina en común, hay gimnasio y no te tenés que encargar de nada. De que la cosa, si son personas mayores, para la nieve es complicado salir a limpiar nieve o cortar pasto. Entonces, bueno, de ahí no te preocupas de nada. Y bueno, la verdad que tuvo suerte, después de mucho tiempo buscando, encontró por $1,500 un apartamentito, ¿tá? Con buen crédito, con todo, ¿tá? Y les costó, pero se encuentra. También otra cosa complicada es, también por la que ella no encontraba, es los animales. Si tenés perro o gato, hay muchos lugares que no aceptan perro ni gato. Y hay otros que sí aceptan. Y te cobran como $100 extra por mes, o sea, o 50, depende del lugar, te cobran por los destrozos también, ¿no? Muchos lugares no aceptan mascotas, ¿tá? Así que bueno, ella encontró un apartamentito con buen crédito, todo, 1,500, y aceptaban gatos, porque tiene un gato. Después, yo me estaba por mudar, he comentado en algún video anterior de todos mis videos que hago. Habíamos encontrado directamente con el dueño, un dueño que conocemos hace mucho tiempo, y bueno, es un apartamento que todavía está en construcción acá en pleno centro. Y bueno, era 3/4, y digo era porque ahora les digo lo que pasó, 3/4 a nuevo, todo a nuevo hecho, o sea, no había nada, era terreno y bueno, está todo a nuevo, y estaba 2.600 dólares por 3/4. Que un apartamento nos pareció caro, bastante caro, solo que, ¿por qué? Porque no tiene fondo, no tiene, o sea, solo el frente, pero no hay pasto. Yo amo las casas, me gusta el pasto, me gusta tener mi lugar. Y bueno, esto no era apartamento, pero bueno, como tenemos el crédito tan malo, no había, y era directamente con el dueño, que lo conocemos hace años, lo íbamos a agarrar, 2.600, y digo, pa. Es una plata, porque todo esto, más la luz, el agua, y se va un platal, ¿tá? Un platal. Pero bueno, pensábamos 3/4, está todo a nuevo, muy moderno, divino. No me gustaba mucho la parte que no tenía ni así un pedacito de pasto, aunque sea chiquito, para en verano hacer tu parrillado o celebrar los cumpleaños. A mí, yo soy de la casa, a mí me gusta frente y fondo, ¿tá?
Pero bueno, no hay que agarrar lo que uno puede, no a veces no se puede tener todo lo que uno quiere. Y bueno, era bastante caro, pero yo me ponía en la cabeza, está nuevo, es un apartamento moderno, está. Bueno, ¿qué pasó? Hace poco estábamos contentos, íbamos por ahí, no estábamos contentos y no, era como sentimientos encontrados, porque era muy caro, porque por $2,600 sí se puede rentar una casita bonita con jardincito, como a mí me gusta. Pero bueno, se ha encarecido y bueno, él decidió subir la renta a $3,000. Y digo, no, está, se fue al carajo. $3,000, un apartamento de tres cuartos, no pago $3,000 por un apartamento. Ni siquiera esos apartamentos que hay casa, que hay casas que tienen piscina, gimnasio, todos que son hermosos. Es un apartamento, no es una casa. Y más los apartamentos que acá, vos haces un ruido y se siente todo. No es como los apartamentos en Uruguay que son concreto, no sentís nada. Acá gritás, golpeás y se siente todo, todos los ruidos arriba, abajo, al costado. O sea, por eso no me gustan los apartamentos acá. Entonces, bueno, la renta, él decidió poner la renta a $3,000 y dijimos, no, pará, o sea, ni loco. $3,000 me rento tremenda casita como a mí me gusta, ¿tá? Así que ahora seguimos en busca. Me han ofrecido otra acá cerca también a 5 minutos de Dover, en Wharton. ¿Qué 5 minutos? 3 minutos. Y bueno, esta opción me gusta mucho, no la conozco todavía, estoy esperando que la gente se vaya. Me dieron el contacto con el dueño directo, así que bueno, ojalá que tengamos suerte. Esta casa tiene dos cuartos, cocina, baño, es una casa independiente, tiene fondo, jardincito, todo, y tiene un basement, que en basement sería el sótano, y en el basement hay un cuarto, ¿tá? No, como les digo, no la conozco, pero bueno, esta renta sale $1,900, me pareció económico para lo que están los alquileres hoy en día, y pensando que es una casa que tiene pasto, fondo, y encima abajo tiene un basement, que bueno, eso sería para mí, para mis videos. Yo ya estoy pensando todo, ni la conozco la casa, pero bueno, ojalá salga. Y $1,900, está bien para nosotros ese precio, y es una casa. Bueno, ahora vamos a hablar de los precios. Todo depende de lo que busques, ¿no? Si te gustan las casas, si te gustan los apartamentos, depende de cuántas personas. O sea, si, no sé, por ejemplo, vamos a hablar de los cuartos, la renta de los cuartos. Los cuartos se han ido al carajo también. En una casa están pidiendo 500, 600, 700... $800. Y el problema de mucho, que mucha gente se queja acá en esta área, que no los están rentando, alquilando con derecho a cocina. O sea, te alquilan el cuarto, a veces depende, puede ser con baño, pero si tenés un baño privado ya no vas a encontrar por $500, no. De ahí de 700 para arriba con un baño privado. En general se comparte el baño, pero no te dan derecho a la cocina, y muchos no están dando derecho a cocina. Yo cuando llegué acá, yo vivía en un cuarto y tenía derecho a cocina, y la mayoría, yo pagaba $350, bueno, hace 18 años ya, $350 con derecho a cocina, todo. Y bueno, hoy en día no están dando derecho a cocina, lo que complica bastante, porque si no puedes cocinar, además que eso de tener, de repente podés tener algo eléctrico o comer comida microondas y estar pagando, o sea, yo creo que es provisorio, vivir en un cuarto es provisorio también, ¿no? Si es provisorio, de última uno se acomoda, pero bueno. Las rentas están eso, un cuarto, 500, 600, 700, $800, depende la casa, ¿tá? Primero les voy a hablar de esta área, ¿tá? Los que están los cuartos en esta área, así, en ese precio. Y bueno, en general, un apartamento de dos cuartos puede estar de 1,800 para arriba hasta 2,400, 2,500. Depende del área y depende del apartamento, ¿tá? Si son, yo vi recientemente un posteo, unos apartamentos en Rockaway que bueno, tienen la piscina climatizada, gimnasio, está precioso. Y bueno, y de dos cuartos sale $2,200. O sea, todo depende de lo que uno busque, ¿no? Y bueno, pero en general sí, vamos a poner un precio general, así no nos vamos a ir al lujo, porque bueno, se puede encontrar de todo, ¿no?
Pero en general vamos a poner que un apartamentito de un cuarto chiquito, si tenés suerte, lo puedes encontrar por 1.500, $1.800, ¿tá? De un cuarto. De dos cuartos también, podés, con suerte puedes encontrar, con suerte, un apartamento 1.800, se puede encontrar, pero bueno, a 2.500, 2.600. Estoy hablando de apartamentos, ¿tá? De repente encontrás algún apartamento medio viejito. Todo depende, y bueno, las casas sí, las casas de dos cuartos les diría que están de $1.800 para arriba, ¿tá? Una casa como a mí me gusta, vamos a poner una bonita casa con su fondo, vamos a poner tres cuartos, baño y medio o dos baños, $2.800, $3.000, ¿tá? Está complicado. Pero bueno, yo me acuerdo que antes por mil, pero ¿para qué hablar del pasado? Si por $1.600 antes te rentabas una casa así como a mí me gusta, tres cuartos, fondo, todo divino. Y bueno, hoy en día te rentás por 1.500 un apartamentucho, como quien dice. Pero bueno, depende mucho de la zona. Después, si nos vamos para Paryson, que no es un área muy segura, es la verdad. Lo siento para la gente que vive en Paryson, si me van a atacar, no es mi culpa, las cosas son como son. Y bueno, obviamente hay áreas que están mejores, pero no, en general es como todo, hay zonas que son seguras, otras que no tanto. Por ejemplo, yo acá puedo caminar a las 3 de la mañana que no pasa nada, en Paryson no sé si puedes hacer eso. Pero bueno, ahí las rentas también han subido bastante, pero se puede economizar un poco más. Por ejemplo, un estudio sería cuando la cocina está mezclada con el living y todo ahí, la cama ahí, todo un estudio sería, ¿no? Está en $1.600 en Paryson y $1.900 un apartamentito de un cuarto y 2.400 de dos cuartos, o sea que tampoco está tan barata la cosa, ha subido todo mundialmente. Después hay áreas muy, muy malas. No, no quiero nombrar muchos lugares porque después van a decir, ay, pero yo vivo ahí y bueno, pero hay áreas que no son muy buenas y bueno, de repente se puede encontrar más económico y de repente no te molestan tanto con el crédito y todas esas cosas. Pero bueno, yo creo que la seguridad ante todo, ¿no? Así que bueno, no sé, 22 minutos, wow. Creo que ha quedado claro todo más o menos, que está complicado para rentar. Con papeles y sin papeles, mucho más sin papeles. Nada es imposible, gente, nada es imposible. Todo cuesta, yo siempre digo, en diferente tipo de video, cómo está, si es seguro. Mucha gente me pregunta de esta área. Yo en esta área la recomiendo 100%. Es muy seguro. Y bueno, hay que pagarlo, yo siempre digo, hay que pagar lo que es. Y creo que la seguridad no tiene precio, ¿tá? Yo no viviría en un barrio peligroso para pagar menos, pero eso es personal, ¿no? Y nada es imposible, todo es sacrificio al principio, pero este es un país que te da las oportunidades a todo el mundo puede trabajar, el trabajo abunda, por ejemplo, en mi área, digo, no, no sé otras áreas del trabajo, yo acá abunda. No, pero yo siempre lo dije, siempre en algún video por ahí, siempre digo que el que no trabaja es porque no quiere. ¿Tá? Trabajo con papeles y sin papeles, uno no te morís buscando trabajo. Obviamente, si te pones con exigencias de que querés ganar $20 la hora, bueno, ahí ya es otra cosa. Pero trabajo hay, ¿tá? El mínimo hoy en día acá es 14, 14 o 14, 14. New Jersey es 14, creo, o 12. Ay, ya me confundí. Yo gano $14, yo trabajo en un hotel y gano $14 la hora. No es la super cosa, pero bueno, no, no está mal para el trabajo que hago, ¿tá? Ya salió este maldito sol. Y bueno, trabajo para mí hay. En la pandemia, en plena pandemia, este sol maldito, en la pandemia yo no estaba trabajando por opción y empecé a trabajar en la pandemia. Cuando nadie salía a trabajar, pero que todo el mundo decía que no hay trabajo, que no, sí había trabajo. Había los supermercados en la pandemia, pero estoy hablando cuando la pandemia estuvo mala, mala, que todavía ni sabíamos qué era, qué. Bueno, ahí fue donde yo salí a trabajar. Las fábricas, todo, la gente se había ido por miedo y está bien, porque no se sabía bien lo que iba a pasar, pero o sea, las fábricas
Muchas cerraron, otras no, pero las que quedaron abiertas necesitaban gente. Y ahí fue donde yo empecé a trabajar. Los cajeros, los supermercados, todo. Se ofrecía trabajo de cajero, 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 por todos lados, porque mucha gente había dejado de trabajar. ¿Tá? O sea que trabajo en la pandemia no faltó. Obviamente, económicamente influyó mucho a muchos locales. Muchos locales se cerraron y todo, pero no sé, mi forma de pensar es que, no sé, yo que, o sea, morir de hambre no te ibas a morir, ¿tá? Porque si yo hubiese tenido un local y se me fundió, se me cerró, bueno, me voy a trabajar en una fábrica, me voy a trabajar de cajero. Por eso digo que es todo personal, depende de las ganas de uno que tenga o de quedarte llorando, que no tenés plata, o salir a trabajar, así no sea por $20 la hora, pero es mejor tener algo que no tener nada. Esa es mi forma de pensar, no sé si la comparten o no. Es mi forma, y al que le guste bien, al que no le guste también. Pero bueno, trabajo acá no falta, ¿tá? Así que bueno, gente, este sol maldito. ¿Qué más? Para adelante, para adelante. Mucha gente de otros países me pregunta eso. Y bueno, yo siempre ando comentando igual en todos mis videos. Si vinieron mis 500 videos que hago, hago video una cosa y se me viene a la mente. Y siempre estoy comentando precios, las rentas y esta casa. Pero bueno, estas cosas, estas casas. Pero bueno, este video es específicamente de eso, de rentas. Y bueno, espero haber sido clara. Cualquier cosa me ponen ahí en los comentarios o me escriben a mi Instagram, que así que les dejo mi Instagram ahí, por ahí, no sé por dónde. Si me quieren hacer alguna consulta o algo, yo siempre me gusta ayudar, porque bueno, está bueno en lo que yo pueda, con respecto a mi información. Yo no soy la dueña de la verdad, pero bueno, yo doy información, consejos, no sé si consejos o no diría consejos, porque no puedo aconsejar a nadie, pero bueno, comparto mi experiencia. Y bueno, tengo muchos años viviendo en este país y bueno, sé bastante cómo moverme, así que está bueno que uno venga de otro lado y no sabes ni dónde vas a caer, no dónde está parado. Está bueno tener una información que sea verdadera, ¿tá? Porque por hablar, mucha gente habla, así que yo siempre le soy sincera, le digo las cosas como son. El que le gusta bien, al que no le gusta también. Así que bueno, así es. Así que bueno, gente, espero que les haya gustado este video y nos vemos en la próxima. Un uruguayo en New Jersey. Bye.